piso de quiebre, bajar. No, loco. En el bolso lo hubieras metido, Salvador. Salvador, yo sé dónde te queda bien. ¿Qué? Destaca. Aquí seguimos con la segunda parte de este video, que vamos para la cima, como sabor el Paco Pollo. Bueno, ahorita se nos ha dificultado el camino porque está bien frisada y toda la gente que está bajando viene con hierros en los zapatos para que se agarren bien, pero nosotros venimos aquí, casual, pero de que llegamos, llegamos. Vamos a subir, que fresco también. Vamos a subir, así que quédense en este video. Ya se la sabe. ¡Pa, pa! ¡Toya! Técnica de defensa personal. ¿Eso pegó? Yo me estoy haciendo pupú. Bueno, pues después de un buen rato que venimos ya dándole para arriba, ya sentimos que vamos llegando. Porque los palos se van poniendo más pequeños y en la teoría de Kevin, entre más alto, más pequeño el palo. Así que si quieren algo, saber algo de montaña, pregúntenle a Kevin. A mí no. Yo solo me dejo venir a lo loco. Yo sé de radar. Pero hoy sí. Ay, van a disculpar que no les pude grabar bien, pero estaba difícil el camino, ¿verdad? ¿Verdad? Estaba súper difícil. En los reviews de este lugar, lo calificaban como medio, en el tranquilo, mediano y muy fuerte. Pero si esto es medio, no quiero saber qué es fuerte. Bueno, pues aquí vamos. Como les dije anterior, que se nos ha complicado el viaje por lo liso, porque está bien feo para ir poniendo los pies. Pero aquí vamos dándole. Nos hace falta como 15 minutos para llegar a un mirador. Creo que hasta ahí le vamos a llegar. No creo que subamos más arriba porque ya es muy tarde. Creo que hasta ahorita nos va a tocar bajar algo con oscuro ya, porque ahora está oscureciendo temprano. Pero aquí la llevamos. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm chasing. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. They call me a god. They call me a god. Bueno, hemos llegado hasta aquí, hasta esta parte que está aquí, que dice el mirador de la roca. Vamos a bajar, vamos a ir a ver, vamos a platicar si todavía nos conviene subir porque ya es muy tarde y para arriba hace falta bastante. Pues por ahorita vamos a ir a sacar unas tomas ahí abajo.
fotos. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Este se llama el Mirador de las Rocas. Si escuchan que se me traba la lengua es porque siento frío. Ya soy un poco mudo, va, pero se me traba más. Así que esta es una roca, todo esto que está atrás de nosotros. Allá es el mirador. Nos hace falta un poquito para llegar a la mera, mera punta, pero no creo que lo vayamos a lograr. Esto será, vamos a volver otra vez. Así que disfruten de esta vista. Imagínense que esto fuera un tobogán. Poder llegar de un solo putazo hasta donde está el carro. Porque nos va a costar un vergo y para allá. Primero tenemos que subir un poquito y después empezar a bajar. Que Dios nos acompañe. Yo no ando a teléfono. ¿Qué pasó? Me llamé ahí arriba y no contestó. Víctima, tu rato, capaz de dejar el teléfono. No, y me llamó a mí. No, pero él me llamó cuando venía para arriba. O en silencio. En silencio, en un rato. Una hora después. Bueno, pues ese día se me olvidó grabar la última parte del video, que era despedirme. Ya vieron, nos agarró la noche a la hora de bajar porque está oscureciendo bien temprano. Se nos puso súper difícil la bajada porque en el día calentó un poco y el agua se derritió, pero en la noche que volvió a hacer frío se frizó todo y las piedras donde estuvo fácil para subir a la hora de bajar ya estaba súper difícil, pero bajamos con bien. Nos costó demasiado, bajamos de chollada y todo, pero llegamos. Lastimosamente no pudimos subir hasta donde íbamos por el tiempo, porque oscurece muy temprano. Pues íbamos más arriba, nos quedamos hasta el mirador de la piedra, que en realidad no les pude mostrar mucho porque estaba tan frío que las baterías del dron no aguantaron.
Y pues nos, de ahí donde estábamos en la roca, nos hizo falta como una media hora más para arriba quizás. Ese mirador, como estaba frisado, no se pudo escalar la roca que está ahí, irla a ver desde arriba, porque cómo íbamos a subir, estaba súper lisa la piedra. Hubiera sido mejor si hubiera podido volar el dron, pero no se pudo, así que la siguiente vez vamos a ir otra vez ahí en el verano para poder ir hasta arriba. Nos vamos a ir más temprano, vamos a ver si nos quedamos a dormir en un hotel allá. Pero vamos a ir, así que les debo esa subida a esa montaña. Voy a seguir buscando para poder ir. Ya saben, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video.